Saludos, le habla Anthony Piñero aquí desde Las Vegas, Nevada, en Expo Lucha 2018. Y aquí estamos con la crema de la crema de la crema, el Mesías Ricky Bandera, hoy conocido como Gilbert el Boricua. Un saludito a toda la fanaticada. Aquí estamos en Las Vegas, Nevada, pues, dando de qué hablar y pues, haciendo historia, porque es la primera Expo Lucha que se hace en Estados Unidos de lo que es lucha mexicana. Mundialmente reconocido como el Mesías Ricky Bandera, hoy Gilbert el Boricua en el Consejo Mundial de Lucha Libre. Gilbert, ¿fue decisión del Consejo Mundial de Lucha Libre llamarte así o hay algún tipo de situación legal que te impide usar tu nombre el Mesías dentro de la Arena México? Mira, lo que pasa es que la situación, como todo el mundo sabe, lo que pasó en AAA, al yo salirme de AAA, renunciar a AAA, pues para no haber tanto problema en lo que es en el ámbito de la lucha libre profesional con el consejo, que ha pasado varias veces, como tanto como Octagón, Pentagón, Cibernético, El Zorro, Charlie Manson, pues etcétera, etcétera, han tenido problemas con ellos. Por eso es que le han cambiado parte del nombre, porque AAA va directamente con lo que es las televisoras. Entonces, al tener el problema con las televisoras, pues le afecta a Paco Alonso, que es el dueño del Consejo Mundial de Lucha. Y para ya no tener problema conmigo, yo sé que no soy la excepción, pues me hacen cambiar el nombre. Pero el nombre es original, porque todo el mundo sabe que yo me llamo Gilbert y soy boricua. Y yo creo que es como que parte de la evolución del Mesías Ricky Bandera, dale este paso. Entonces yo sé que se me hizo fuerte un poco empezar. ¿Cuál fue tu reacción al saber de que te ibas a llamar Gilbert el Boricua dentro de la arena? Nada más te voy a decir, la reacción fue que se me cayó el chicle que tenía. O sea, que fue algo, uno empezando que, pero es que mi nombre. Entonces, y el boricua, pues, obviamente, todos sabemos que soy boricua. Pero se me hizo, ya pensándolo y meditando bien las cosas, pues se me hace algo como que interesante. Se me hace interesante y también histórico, porque hay muchos de los luchadores que estuvieron en la empresa, como Miguel Pérez, no representó ese nombre, el boricua. Y sí, el que representó mucho ese nombre fue Pierrot. Y yo creo que Pierrot hizo una historia bastante grande en la Arena México. O sea, ellos quieren, parece que repetir esa historia. Un boricua. O un boricua de veras, llegar ahí y hacer un impacto total. Porque yo sé que muchos de los luchadores del Consejo Mundial de Lucha y muchas personas que trabajan en el Consejo Mundial de Lucha tienen, y toda la fanaticada, como lo que pasó en CML Informa, tiene una alta expectativa al yo entrar al Consejo Mundial de Lucha, porque saben la calidad de luchador que soy. Y eso es lo que esperaban, tener un pilar grande de una empresa como la AAA, que yo lo representé por muchísimos años. Todo el mundo sabe lo que yo he logrado, tanto en Puerto Rico, que es mi casa, que es la persona que me dieron la oportunidad, la historia que yo hice ahí, más la historia que yo hice en AAA, más la historia que estoy haciendo ahora mismo con Lucha Under. O sea, que esto está evolucionando y estamos a otro nivel, que yo lo que nunca había estado. Entonces, estar en tres diferentes países, eso es lo que quiere el Consejo. Por eso es que el Consejo me puso y entró a lo que es el Grand Prix. ¿Por qué Grand Prix? Porque el Grand Prix es donde están todas las estrellas internacionales a nivel mundial. Es como que el World Cup. Entonces, es como que decir más grande que el aniversario. Entonces, eso es una tarima bastante interesante. Muy, muy importante. Le da ese toque internacional a la lucha libre. Muy importante en el ámbito nacional y yo creo que a nivel mundial lo que es el Consejo Mundial de Lucha. Gilbert Boricua o Ricky Banderas, el Mesías. ¿Tú alguna vez registraste el nombre en el Instituto Nacional de Propiedad Intelectual en México? Mira, no, yo lo que llegué aquí a México y yo no
pensaba registrar el nombre, porque en realidad todo el mundo, lo que es aquí en México y tanto los que son los dueños de AAA, saben que no me dieron ese nombre. Y yo creo que pues yo no firmé ningún papel dándole todos los derechos de mi nombre, pues yo creo que es un robo. Y la verdad pues se me hizo un poquito injusto. No es la primera vez, no es la primera vez que me pasa esto. Me pasó en Puerto Rico con la IWA. Entonces, pero eso yo lo veo muy interesante. ¿Por qué? Para toda la fanaticada. Porque se sabe la intensidad y la expectativa y el peligro que yo represento a las empresas. Porque yo salí de una empresa, a irme a otra empresa, sabe que le voy a dar por la yugular, como uno dice, lo voy a desangrar a la otra empresa, porque sabe que vamos a hacer historia. Y eso es lo que pasó con AAA. AAA registró el nombre para que yo tuviera el poder y la grandeza de lo que voy a hacer en el consejo. Pero eso no importa, porque ellos saben que el nombre no es lo más importante. Todo el mundo sabe aquí, no aquí, a nivel mundial, que yo me llamo Ricky Banderas el Mesías. Yo entrando por CML Informa, fue tan grande que yo me quedé sorprendido, que son otro tipo de gente, otro tipo de fanático, otro tipo fanático que es muy especial, que saben de lucha, que en realidad les gusta la lucha. Y al entrar por esa puerta, todo el mundo tenía una gran expectativa y una ovación hacia mí, que yo me quedé sorprendido. Y yo dije, este es el consejo, este no es AAA. Entonces no son fanáticos de AAA. Son un fanático del consejo y reportero del consejo y todo es del consejo. Y al llegar y todo el mundo aclamar el nombre del Mesías, pues se me erizaron los pelos. Fue una emoción tan grande. Y representar a mi país, ¿qué más que eso? Yo me siento sumamente contento, emocionado y con ganas de, ya sabes, de dar el par de sillazos. Mesías, ya vimos una nota hace unas horas de que el Consejo Mundial de Lucha Libre no esperó hasta llegar al Grand Prix en octubre y hay un posible debut tuyo el 7 de septiembre, previo al 85 aniversario. ¿Qué sabes sobre eso? Mira, yo te digo, mira, ya estoy aquí en Las Vegas. Tú bien sabes que en realidad todavía no me han dicho nada. Como tal, sí me platicaron, pero yo le había dicho que necesitaba que me esperaran por lo menos un poco para yo confirmar esa fecha, porque como soy un luchador independiente, pues tengo varias fechas confirmadas y no puedo dejar una fecha por otra. Entonces tengo que ser bien responsable en eso. Al yo salir de México, iba para Las Vegas y ya me dieron una llamada el consejo, y yo explicándole eso, pero no sé, la verdad, no me han dicho que voy a empezar, no me han llamado. Eso creo yo que pues al menos un comentario, no sé si se venga del consejo. Sí me dijeron de la fecha, pero yo no he confirmado todavía nada. Tanto como tú sabes, yo sé, aquí estamos, aquí nadie me ha dicho nada, el consejo no me ha llamado, decirme, ¿sabes qué? Estás confirmado ese día. Pero vamos a esperar hasta que yo llegue a México el domingo, mañana, y vamos a ver, primero Dios, qué va a pasar, o el lunes. ¿Has tenido algún tipo de comunicación últimamente con la empresa AAA o desde tu salida ahí quedó todo? Bueno, eso quedó así. Entonces, la verdad, no hay que menear las cosas, como dicen, porque lo que más lo menea, pues más apesta. Entonces, ya todo el mundo sabe el mal sabor que me quedó en la boca, representando a la empresa mexicana, estando ahí, dando lo mejor, y terminar de esa manera, pues no creo que sea del agrado de nadie. Lo que más me sorprendió fue que ayer estuve platicando con Jorge Flores. Jorge Flores es la mano derecha de Dorian Roldán, que es el vicepresidente de la empresa AAA. Y la verdad me quedé sorprendido porque me vio, me abrazó y me platicó como si nada. Aquí no pasó nada. No pasó nada. Entonces él sabe lo que pasó. Él fue uno de los primeros que me dijo, ¿sabes qué? Nosotros cometimos el error contigo de hacer lo que hicimos. Discúlpanos. Y yo como le dije, ¿sabes qué, Jorge? Yo
tú eres un empleado al igual que yo, aquí la posición donde la persona que tiene que decirme eso no lo está, que es Florian Roldán, y la verdad por ti yo hago lo que sea, pero él tiene que estar aquí y decirme eso, no eres tú. Entonces yo sí, pero yo soy la cara de Triple A, yo lo sé, eres la mano derecha de él, pero eso no te da derecho a ti de tú decirme eso, porque no fue tu culpa. Si fuese tu culpa, yo lo entiendo, pero fue culpa de él. Entonces él fue que dio la orden, él fue que hizo todo, y en realidad pues eso fue el problema. Y aparte de todo el proceso que me estaba pasando con él, en sentido del trato y de la paga, era con él, no es con Jorge Flores. Entonces, por eso que yo le dije, ¿sabes qué? O sea, no, mejor no me digas nada, yo sé que tú eres una buena persona, de verdad, mi respeto como persona, como empleado. Ellos deben de saber que tú eres uno de los mejores empleados. Y yo, como le dije a la esposa ayer, dije, mira, de todo de Triple A, el único que voy a saludar es a este, porque él es el único que siempre no cambió conmigo, que siempre... Se fue en línea. Pues, aparte de línea, tuvo los pies en el piso, porque Jorge empezó como un empleado cualquiera y es la mano derecha de Dorian hoy en día. Y está a cargo de casi de la mitad de la empresa. O sea, que no estamos hablando de cualquiera. Entonces tiene mucho poder en eso. Claro. Y al tener mucho poder, tú sabes que la gente se le va el casco y se le va la mente y ya sabe que el ego se le sube. Pero él siempre ha sido igual. Yo de que el tipo que lo conozco 12 años, nunca fue una persona, al revés, fue mejor. Ricky, ahora mismo puedes trabajar dentro de la República Mexicana bajo el mesías Ricky Bandera. ¿Sí? ¿O tienes que llamarte Gilbert el Boricua? No, esto es Gilbert el Boricua, repito, muchachos, repito a toda la fanaticada una vez más. Yo soy Ricky Banderas el Mesías. Todo se debe a que no pueden usar el nombre en la televisión, porque ellos registraron el nombre por mercadotecnia. Entonces, yo tengo el nombre registrado, pero como dueño de autor del nombre, pero ellos tienen mercadotecnia, que ellos son dos cosas diferentes. Aunque tú seas el dueño de eso, no significa que tú puedes usarlo como mercadotecnia, porque otra persona te lo robó, y tiene que haber un papel diciendo que pasando de todos los derechos. Eso es el problema que se está peleando, porque si ellos estipularon eso, hicieron un papel que yo firmé supuestamente que yo no lo hice, entonces hay un problema grande, por eso toma tiempo en México. Claro. Entonces, pero eso pronto se resuelve, porque ellos saben muy bien, y ellos conmigo no han tocado el tema. Yo he hablado por las redes sociales, he hablado por el medio de comunicaciones, y ellos no han dicho ni pío, porque saben que está mal. Ellos hicieron que estaba mal, ellos saben que hicieron las cosas mal conmigo, y yo creo que por eso no han dicho nada de nada. Al revés, a otros sí, a Penta, a Fénix, a creo que a Cibernético, a Octagón, o sea, sí lo hicieron, porque ellos se fueron pues por causa a lo mejor de un arrebato, de un coraje, pero yo no fui debajo de un coraje por una situación que se estaba poniendo, y sabiendo que ellos se pasaron conmigo. O sea, hubo un cruce de líneas de que eso no se podía cruzar, yo como empleado y ellos como dueños de empresa. Pero yo no significaba que ellos son dueños de mi persona, ellos son dueños de mi trabajo. Yo les prestaba los servicios a ellos, pero hasta mucho tiempo en una empresa, pues eso es lo que pasa, que se creen que es de casa y pues lo que como quiera, y así no son las cosas. Tu próxima presentación en Puerto Rico, Misterio Manía. Cuéntanos un poco sobre eso, tributo al mesías. Mira, cuando tú dices eso, se me erizan los pelos. En realidad es algo muy, muy bonito. Jamás y nunca me pensé que me iban a hacer algo así en Puerto Rico. Ya tendré que hablar con Ramón Luis Rivera, el alcalde de Bayamón, para que me haga la estatua ahí en el medio de la 167 y la número 2. Bienvenido, de Rexville. Bienvenido a Bayamón, con la silla en la mano. Pero no, fuera de broma, en realidad me siento bien, bien, bien contento, muy emocionado. Palabras que a veces Hugo me dice las cosas y se me pone un taco, se me salen las lágrimas, y yo digo, wow, son 21 años, no ha sido fácil, mi gente, no ha sido fácil. Eso ha sido... Si se cree que lo mío ha sido fácil, eso ha sido como que subir, es como subir el Monte Everest dos o tres veces
y en realidad pues no ha sido algo fácil, pero gracias a Dios todo bien. Gracias a Hugo, que tomó la decisión, a varias personas, a varios promotores como Jaime Vázquez, que es el promotor de esa función. De esa función, de ese evento. Y verdad, o sea, en la historia, yo creo que en la historia no le han hecho un tributo a un luchador en Puerto Rico. Yo creo que esta es la primera vez. Es algo que no tengo palabras. Yo no quiero pensar el día ese. A ese día me tengo que buscar el pañuelo, porque es algo emocionante. Que, mira, yo creo que no hay dinero en el mundo que pueda pagar esto. Y originalmente iba a ser en la Pepín Cestero, pero por Pepín, situaciones del huracán, claro, pues va a ser, claro, en otro lugar. Pero hubiese sido más emocionante aún. Eso es historia, mano. O sea, esto es, pero en realidad te digo, gracias al público de Puerto Rico, que siempre ha dado el apoyo, esa gente que siempre está en Facebook, está en Twitter apoyando a uno. Y yo pues poniendo la bandera de Puerto Rico en alto, muchos compañeros que todavía se queda con la boca abierta, todavía tú sigues y sigue dando de qué hablar, y pues hermano, tú sabes, lo mío es poner Puerto Rico y ser uno de los mejores o el mejor luchador que ha tenido Puerto Rico en la historia. Entonces, eso es mi propósito, y pues dar lo mejor de mí para hacer toda esa fanaticada, que si no fueran por ellos, no estuviera aquí. O sea, eso es la carta principal. Me decías, por último, te veo con una playera, una t-shirt de Mil Muertes. ¿Qué es lo último de Lucha Underground para Mil Muertes? Mira, ese personaje que yo utilizo, Mil Muertes, ha sido uno de los trampolín del éxito que he tenido aquí en los Estados Unidos y en Europa. Es un personaje que pues todo el mundo sabe que lo estoy combinando, lo combino con el Mesías, con Judas Mesías, con Muerte Cibernética. Entonces todo eso lo... Una combinación, ese es el producto final. Que no tiene, yo mismo hasta a veces no me entiendo. Entonces me meto en ese personaje, entonces todo cambia. Entonces eso es lo que le gusta a la gente. Bueno, hasta Stone Cold, hubo un broadcast con Chavo Guerrero y Stone Cold. Y entonces Stone un podcast. Cold, entonces el podcast viene, me dijo que él era uno de los luchadores favoritos de Stone Cold. Entonces, eso para mí es muy emocionante. Es un orgullo. Y más que todo el mundo sabe que vengo de Puerto Rico. Entonces, para mí es bien importante ese personaje. Lo celo mucho, ¿sabes? Yo soy muy cuidadoso con ese personaje. ¿Por qué? Porque ese es el cierre, yo creo que la etapa del Mesías, de Ricky Bandera, y ya un retiro, ¿me entiendes? Cuidar mucho ese personaje, obviamente pues ya no me quedan muchos años en la lucha libre. Y así estoy pensando cómo retirarme, porque obviamente no me quiero retirar, ya todo hecho una todo línea, lastimado. Todo lastimado, y entonces ya la gente pues, todo lo que uno hizo, sacrificó. Se viene al piso. Y estar viejo y luchar, pues yo digo, pues ¿para qué? Tú sabes, yo sé que tú lo te amas, tú lo te apasiona y todo. Pero es un nivel, es como todos los luchadores, los boxeadores, los atletas, tienen que tener un límite para retirarse. Tiene que haberlo. Y, o sea, yo prefiero retirarme bien, fuerte, una imagen grande, ya que dije, pues está bien, ya se acabó, pues a pensarle y a buscarle lo que es el próximo nivel de tu vida. O sea, eso es lo que estoy pensando yo desde ahora, para que la gente y el público haga un recuerdo bien de uno. Bueno, me quiero despedir de todas las fanáticas de Puerto Rico. No despedir, simplemente es decirle hasta luego. Pronto los veo el día 29 de noviembre, que usted me decía, de Manía. Cuídense bien. Mario Quijote Morales. Así que los veo pronto ahí. Gracias a todas las fanaticas de Puerto Rico. Porque si no fuera por ustedes, yo no estuviera aquí. Gracias a todos ustedes por ese apoyo, por abrirme las puertas, por esas grandes oportunidades en la IWA, que ya lamentablemente ya no está, pero aquí estoy, uno de sus elementos, representando a Puerto Rico. Los quiero un montón, gracias a todos ustedes, los veo el 29 de noviembre, Mario Quijote
de Guaynabo, así que los espero a todos. Cuídense mucho, Dios me lo bendiga. Guste a quien no le guste, el Mesías, la crema de la crema de la lucha libre a nivel mundial.